Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches a todos los que siguen este canal. Bien, vamos a hacer un pequeño tutorial referente a una petición que hizo Manuel Alberto Sánchez, referente sobre lo que son los planeadores, los veleros. Me planteo un problema que referente de que cuando cargaba el planador no le salía lo que es el avión de arrastre. Entonces, es un poco difícil hacer lo que es la respuesta, hacerle digamos como es. Entonces, he decidido hacer un pequeño video tutorial para explicar referente a lo que me comentó. Y también sirviendo para algunos que le ha surgido, tienen problemas o todavía no ha entrado dentro de lo que son los planeadores. Sobre esto voy a hacer, digamos, un pequeño avance de qué consiste y cómo se configura para que funcione lo que son los planeadores. Lo que vamos a hacer, y voy a hacer sobre unas cuantas capturas de vídeo y dar una explicación como sería, digamos, lo normal, lo de siempre. Encender lo que es el simulador y a la primera, que es donde se hace lo que es lo nuevo vuelo. Y en este caso vamos a dar nuevo vuelo y vamos a lo que es donde tenemos que hacer. Lo primero que tenemos que hacer es buscar que es el velero, en este caso un planeador. Una vez que hemos escogido, tenemos que hacer es lo siguiente. Ya tenemos lo que hemos escogido y aquí tenemos la función de editar. Aquí le vamos a dar a editar y nos va a salir con qué tipo de arrastre queremos hacer. En este caso, lo normal sería para un velero, sería como mínimo un Cessna. Cessna, un poquito más grande, en fin, son pequeños aviones que están, digamos, que se puede utilizar lo que es el enganche y para soltar el enganche. Aquí es donde podemos cometer un pequeño error, porque aquí tenemos iniciar remolque de avión, pero podemos cometer el error, el fallo o despiste de ponerlo aquí en esta parte de aquí, que es el lanzamiento de cabrestante. Lo normal sería ponerlo aquí. Esta parte aquí es otra configuración que existe, pero lo normal sería esta parte de aquí. Buscamos que es un Cessna y sería, digamos, el avión escogido. Una vez que ya le damos de iniciar, nos va a avisar que ahora será remolcado por un avión. Esto es, digamos, que la configuración que hemos escogido, tenemos un Cessna que va a ser de arrastre. A dos cosas en esta parte que tenemos que una vez que la avioneta se ponga ya mirando hacia el arrastre, tenemos que soltar lo que es el freno del planeador. Para soltar el freno es la tecla Bravo, y para soltar lo que es el cable tenemos que hacer el espacio. La tecla espacio se llama, aquí lo pone, liberar freno en el despegue. En este caso sería la tecla espacio. Bien, hasta aquí, si ha llegado por acá, estará correcto. Aquí tenemos ya lo que es la Cessna que empieza a hacer, porque hemos soltado lo que es el freno. Y una vez que he soltado el freno, entonces ya empieza a despegar. Y lo normal sería ya entonces que, una vez que hemos conseguido una altitud y hemos cubierto lo que es el viento, date cuenta que
pilotaba un velero, pilotar lo que es un planeador es muy difícil, no es tan fácil como lo que parece. Requiere unos conocimientos, tanto de vientos, como vientos ascendientes, en fin, una infinidad de cálculos que no es fácil. Aunque parece que es fácil, pero no es tanto. Entonces aquí estaría bien lo que sería la configuración. Ahora bien, en vez de ponemos aquí, sin querer, lo ponemos el lanzamiento de cabrestante. En este caso, como ve aquí, lanzamiento de cabrestante, cambio completamente lo que es la configuración. En este caso, veis que tenéis lo que es, digamos, el planeador. Tenemos aquí el cable, ¿sí? Pero aquí no vemos ningún tipo de aeronave. En este caso, solamente tenemos el cable y lo que es. Entonces, creo que el error, supuestamente error, que me pone, que le sale, ni más ni menos, que es debido a la configuración de una forma o de otra. Pero esto iría a funcionar igual que una avioneta. Lo que pasa es que aquí no aparece la avioneta. Iremos a hacer lo mismo, soltar lo que es el freno con la tecla B de Bravo. Y una vez que tengamos la altura y las condiciones propias, le damos espacio, soltamos lo que es el cable y hacemos lo que es, digamos, un vuelo de velero. En este caso, como podemos ver, se ve lo que es el velero y aquí este es el cable. En este caso, ¿lo ven? Tenemos el velero y no aparece aquí ni un tipo de avión. Pero esto no es un fallo, simplemente es que hay dos tipos de configuración que podemos elegir, una forma o de otra. Y en fin, y ya eso sería todo. Prácticamente, pues, este sería el video tutorial. Una vez que ya de una forma u otra vamos a hacer lo mismo, y ya digo, no es fácil para hacer, digamos, una maniobra de despegue y aterrizaje, ya requiere conocimientos para la simulación. Sería muy bueno para hacer entrenamiento. Y la vida real son muy pocas personas que con poco conocimiento consigue mantenerse, porque eso tiene unos conocimientos de unas corrientes térmicas que si la localiza, entra en esas corrientes, son corrientes ascendientes, tira hacia arriba y mientras vaya encontrando corrientes, se va manteniendo. Una vez que ya quiere lo que es hacer el aterrizaje, que tiene que salir de esa corriente, hacer un planeo y aterrizar. En fin, en eso consistía este video tutorial, que es lo único que creo que el fallo que me ha comentado sea debido a esta configuración. Editar el inicio del planeador. O bien, aquí es con avión y si lo ponemos aquí es sin avión, pero el efecto es el mismo, el remolque es mediante un cable. Y en fin, yo creo que he respondido a la respuesta, ya que no era tan fácil y pocas líneas explicar el fallo que posiblemente estaba cometiendo. No creo que ni erro ni son fallo, simplemente un despiste. Bien, con esto es todo y espero que aquellos que posiblemente le haya sucedido, pues aquí está ya la respuesta. Eso es todo y hasta el próximo vídeo.